Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. Seguimos con el repaso del mejor contenido de la última temporada del programa y volvemos a hablar del filme Nación de Muchachos de Javi Camino, un filme que se presentó en la última edición de UF. Falamos con el director y productor del filme, pero antes de volver a ver esas entrevistas, íbamos a ver juntos el tráiler del documental. ¿Ben Poster? ¿El circo de niños? ¿Ben Poster? ¡Los muchachos! Sí, como espectáculos grandes, 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 era el circo ruso y el circo de los muchachos. Han sido, digamos, lo que puede ser ahora un poco el Circo del Soleil, ¿no? Se dan cuenta en Francia que hay un espectáculo de escuela de circo único. En la portada del Paris Match se ve que no estoy acabado de maquillar perfectamente porque la pintura estaba muy fría. Fue el lanzamiento, digamos, de Ben Poster hacia la opinión pública mundial. No hay ningún circo en España que pueda presumir de las tournées que hicimos nosotros, ni uno. Japón, Estados Unidos, Australia. Los pabellones de deportes estaban que no se paraba. En el Maracaná, en ese momento, si cabían 350.000 personas, debían haber 600. Era increíble. Dice el padre Silva, uy, esto, tanto dinero que estamos ganando no es normal. Y me contaron que en Mar del Plata y todo por ahí por Argentina, que eso fue arrollador, o sea... Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, las tres funciones llenas. Cuando nos dijeron, Madison Square Garden, pero es un sueño. Y ahí conocí a Michael Jackson. El Jean-Paul Belmondo. Alain Delon vino muchas veces a vernos. Maurice Chevalier. Cenábamos con Dalí en el hotel suyo que tenía allí. Todas las estrellas de ese momento van al Circo de los Muchachos. Se mezcló todo y cuando decae la vida, acaba decayendo todo. El circo era la vida, pero era la vida de ensueño. No era la vida real. A cualquiera que le digas que hemos estado trabajando en Madison Square Garden, en el Gran Palais, en Japón y de repente vea cómo estamos aquí, y estos tíos no salieron ni de su casa, ¿no? Que no se puede, el éxito no es continuo. El que vino Ben Poster creyendo que eso era Ben Poster estaba totalmente equivocado. ¡Los muchachos! ¡Yeah! Pues voltamos aquí hoxe nun plató de Cinefilia en vía excepcional na exposición do 25 anos do OUF. En OUF, unha das películas que se presentou foi, nunha sección paralela, Nación de los Muchachos, Vida ou Muerte. Estamos aquí hoxe co seu director, Javi Camino. Que tal, Javi? Benvido a Cinefilia. Hola, que tal? Moi ben, moi a gusto. Pues a verdade que a túa película gustó, me encantó, un traballo de montaxe brutal, imagino, sí, porque hai moitísimo material de arquivo, ¿no? sobre ese tema de Ben Poster, sobre o Padre Silva. Contanos un pouco, cantas horas de traballo levaches para facer ese documental? Pois foron anos de traballo, porque todo ese arquivo tampouco apareceu de repente, de súpeto, senón que foi chegando pouco a pouco. Tampouco sabíamos moito sobre a cidade dos muchachos cando empezamos. Sabíamos que había un circo e que fora bastante famoso e que tiñan como unha especie de comunidade de nenos, pero tampouco tiñamos os detalles, nin sabíamos como de grande era esa historia. Entón, cando chegamos a primeira vez que fomos a Ben Poster, bueno, vimos os sitios e aflipamos, empezamos a falar con eles, cada vez víamos que a historia tiña máis posibilidades, non? Que había non só o circo, senón todo que Ben Poster, que é como un universo propio moi peculiar. Simplemente nos dixeron que se había unha curta feita, que era unha curta que fixeran así eles mesmos, porque como tían unha escola de audiovisual, pois facían tal. Sí, tamén contou Dani de la Torre, cando recibiu o premio Ourense a semana pasada, que, bueno, que ele estudiou tamén. Estudiou ali. Pois fixeran unha curta de como era un pouco a vida en Ben Poster. E xa pensamos, buah, que guai, ter este documento, porque ilustra un pouco como era a historia na época e tal. E xa con eso estábamos todos contentos, pero pouco a pouco, cada vez que volvíamos ali, aparecía outra cousa, en plan, ah, teñemos aquí un documental xaponés que apareceu aquí e tal, temos esta lata de 35 mm, temos tal, e iba aparecendo cada vez máis material, e ao final chegamos a ter casi unhas 800 horas
de material de todo tipo, de películas, documentales, cintas. ¿Cómo organizaste material? Todo ese mole de material, ese gran material. Pues fue un trabajo en equipo de ir pasando todas esas cintas, capturando. Alba, por ejemplo, trabajó mucho vendo material, fixo notas. Alba Gallego, ¿no? Sí. La entrevistamos sí, aquí estuvo, hay poco. Dos semanas. Sí. Pues me acordé. Fixo notas de todo que había, tal, bueno. Tivemos que facer un Excel enorme con todos os datos, de onde estaba cada cousa, de que falaba en cada momento. A verdade é que vimos todo minuto a minuto, en plan, había moitas cousas que era palla, non había nada, pero de repente, pum, había un momento que era un momento igual de locura, de repente, no medio da selva, que era como un diamante. Entón, claro, tiñamos que verlo absolutamente todo. Empezamos a xuntar horas e... non sei canto verás, de feito siguen aparecendo máis cousas, ainda todos os días siguen aparecendo máis cousas. Sí, a verdade é que quedaría ben tamén unha miniserie documental, eu creo, sobre este tema. De feito, hubo esa idea. Unha das razóns polas que se tardou en estrenar é porque tínhamos vendo as posibilidades de facer unha serie, se falou con plataformas e tal, porque queda moito material e quedan moitas historias, porque aquí falamos de Benposta Ourense, pero hai Benposta Colombia, Benposta... De mil sitios diferentes, con moito material, e daría para unha serie bastante guai. Pero de momento a cousa quedou así paralizada, entón sacamos o documental que é o que temos. E logo o guión deste documental, en concreto, como surxiu? Despois de todo ese visionado, xa tiñades unha idea un pouco clara, un pouco de onde tirar e como seleccionar o material? Pois, claro, a historia tan complexa porque estaba Benposta por un lado, o circo por outro, que ao final son como dous mundos paralelos, pero que ao mesmo tempo está moi preto un de outro. E ao final tamén son casi 60 anos de historia, porque isto empeza no 57 e a decadencia 2004, entón pasan de diferentes muchachos diferentes. Era todo tan complexo que decidimos que íbamos a facelo de forma lineal, empezar como empezou, como foi a cousa evolucionando ata... Porque era a única forma... Que a historia era tan potente que dixemos, hai que contar a historia o mellor que se poida e deixarnos de... facer, porque podríamos facer algo máis autoral, darlle máis voltas de guión, tal, pero creo que non merecía a pena. En ese sentido, como director, intentei como ser o máis invisible posible, porque creo que porque é un documental que daría para facer algo moi artístico tamén, porque o sitio é estéticamente moi bonito, hai moitas fotos increíbles e tal. Podríase facer algo máis contemplativo, sen tanta información, pero a historia pareceume tan poderosa e tan descoñecida, porque creo que pouca xente coñece todo o que pasou, que decidimos pues, contala da forma máis sinxela, efectiva, intentando concentrar a maior información posible, polo menos os puntos máis imprescindibles. ¿No? Sí, pois a verdade é que queda todo moi ben harmonizado. Agora imos a facer unha pequena interrupción a nosa conversa, porque durante o festival entrevistamos tamén o teu produtor, así que contestou algunhas preguntas e imos a ver que tal contestou e logo voltamos aquí e seguimos a nosa conversa. Okay. A reacción do público era un pouco previsible ou pensábamos que un pouco iba a poder suceder isto. Hai como tres tipos de reacción distinta, non? Por un lado a xente que é de Ourense, que a pesar de ser de Ourense descubren unha grande historia, un proxecto moi interesante que además foi coñecido e recoñecido a nivel mundial, e é un proxecto que está aquí ao lado, está aquí en Benposta. Despois hai xente que, ao mellor, porque formou parte desta comunidade ou do proxecto da Cidade dos Muchachos, pois que, ao mellor, non este totalmente de acordo co que din, comentan ou se pode ver en distintos momentos do documental, e a terceira reacción sería un pouco a xente que sí, un pouco identifica a historia e bueno, a reacción é positiva. Hai como ese abanico de... ese abanico de posibilidades. Como te atopaches con esta historia e que tal foi traballar con Javi? Pois a verdade é que super, super cómodo. De feito, dos proxectos tal vez que o mellor fixen dentro do audiovisual foi casi dos máis ilusionantes. Un pouco
porque también seguramente que o pillamos entre os dous desde abaixo de todo. Recordo casi como se que fose onte, pero bueno, onte se traduce en 5 ou 6 anos atrás, cando de repente un día comentando, porque vimos unha reportaxe na Galega que falaba de Benposta, entonces comentamos entre os dous, coño, viches a reportaxe esta e tal? Sí, que coñecemos? Nada, ten un colega que pasara por aí, que sabía algo dunha moeda, dunha democracia, pero en realidade non tiñamos ninguna imaxe conformada diso. Dixemos, e por que non empezamos a investigar? Entón empezamos da nada, empezamos sin saber absolutamente nada. E a verdade é que, según nos fomos metendo, fomos atopando cada vez máis historia. Entón vimos que de repente o que era un lugar na actualidade o espacio físico que ten moi pouco que ver co que realmente foi, unha vez que empezamos a bucear por aí e empezamos a falar coa xente, descubrimos unha historia espectacular. A partir de agora, que vai a suceder? Non o sabemos, sinceramente. Sí podemos decir que un pouco a reacción, xa non do público, sino comercialmente falando, tanto de axentes, distribuidores, como de plataformas, a reacción super positiva, moi positiva, sobre a historia que se plantexa. E é unha historia que, plantexada tal como está, pois xa é apetecible, e un nada que empezas a bucear nela, ves que todo isto ten unha dimensión incluso maior. Pensando nisto, de feito, tardamos incluso tamén en estrear a película porque vimos que tiña potencial suficiente, sobre todo por todo ese mar de material de arquivo que atopamos, nos atopamos como con 800, 900 horas máis ou menos, vimos que tiña potencial a historia para poder construir unha serie documental, tal vez de 5 ou 6 capítulos, máis ou menos. O proxecto foi presentado distintas a varias plataformas importantes. O proxecto incluso chegou a presentarse con algunha productora moi potente a nivel nacional. O proxecto foi moi ben recibido. Podría decir que estivemos a piques de, pero finalmente non cuajou o plan que había por unha serie de historias. Entón, a partir de agora, o primeiro foi mostrarlo aquí en Ourense. Estamos moi contentos co resultado, ca acollida, e o que vai a vir, pois non o sabemos. Presentamos a historia, creo que o objetivo, polo menos, de que un primeiro paso moi pequeno, pero que a historia aquí en Ourense, onde realmente sucedeu, onde naceu, aquí se deba a coñecer, pois todo sea agora cuestión de ir pasiño a pasiño e de Ourense ir invadindo, si queres, outros lugares, outros territorios. Pois voltamos aquí, seguimos falando do filme Nación de los Muchachos, co seu director, Javi Camino. A verdade, Javi, que a mí me parece que este documental consigue, como te decía antes, harmonizar todas as contradiccións que ten o figura do Padre Silva e ese proxecto tan grande, desde a primeira parte, a segunda parte, esa cola final. Tampouco quero destripar moito o documental, invitar os espectadores de asistir ás próximas proxeccións, porque merece, a verdade, paga a pena ver ese documental. Falamos un pouco tamén desta película, que chega un momento que aparece nun documental, esta gran película que iban a ese colosal, fixo para eles, Xuízo do Mundo. Ti, ademais, és un amante do xénero de serie B. Podría colocarse nesta categoría, digamos, este filme ou non? Pois non o sei, nin sequera o director tiña moi claro o que querían facer, porque era Luis Revenga, falamos con él. Era unha película, pero tamén querían facer unha serie. Entón salen imaxes de diferentes cousas. Querían facer como pequenas píldoras de vídeo sobre os viaxes dos muchachos. Por outro lado, o cura quería facer unha cousa tipo Verano Azul, pero cos muchachos, que era como Verano Azul era o que o petaba nese momento, quería facer algo así. Quedou en montaxe, porque, polo que dixo Revenga, que acabouse os cartos da financiación, e como que a cousa quedou sen completar. Quedan esos trozos que temos por ali desperdigados. Que é cando xa entra un pouco na parte máis decadente, ben posta. Eu creo que esta parte tamén está moi ben contada, pero a miña opinión como espectador, eu creo que ao final ti te quedas co bo deste proxecto.
Sí, hombre, que, claro que quedo poco como también salgo malo, pero creo que es interesante eso, que un personaje tan complejo, ¿no? Tan humano, porque ningún es totalmente bueno ni totalmente malo. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Creo que logramos ese equilibrio. Pues ¿en qué estás a trabajar ahora mismo? ¿Qué pues proyectos? Ahora justo acabamos de rodar una película en julio, que es una ficción escrita por mí. Está un poco basada muy libremente no crimen este de Santoalla, no sé si te soa, sí. También estuvo por aquí, fruto de Ourense. Pero bueno, basado muy libremente. Fíjese un poco la idea de dos extranjeros que llegan a una aldea y tienen un enfrentamiento contra los locales, pero elevada a una fantasía propia, total, que no tiene nada que ver con la realidad. Pues muy bien, mucha suerte, ya volverás aquí cuando tengas un proyecto más avanzado. Pues muchas gracias por estar con nosotros. A ti por el interés. La última edición de OUF, además de Nación de Muchachos, de Javi Camino, presentóse otro filme que tenía una cierta relación con Benposta, pero con un enfoque distinto. O documental llámase Manolino en Gema. E falamos con su director, Antonio Grunfeld. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Me voy a incluir en el grupo de los soñadores, ¿no? Pues Manolino en Gema es el seudónimo artístico de Marcelo Endón. Que la historia de Marcelo es que él vino con 14 años a Ourense, aquí a Benposta, a formarse en la ciudad de los muchachos. Estuvo en el circo de los muchachos, dio dos vueltas al mundo, esto para un niño de 14 años de Guinea Ecuatorial, ¿no? Que salía. Después fue a Santiago, fue el mimo negro de Santiago durante muchos años, cuando no había población afrodescendiente en Santiago. Y ahí estudió enfermería y decidió volver a Guinea a devolver un poco a su país todo lo que había aprendido aquí, como migrante, como apátrida incluso y como refugiado político que fue de Guinea. Decide volver y monta una escuela de circo, una escuela de teatro y se convierte con los años en el abuelo de generaciones y generaciones de artistas del teatro, del circo y de las artes de Guinea Ecuatorial. Pero bueno, para él Benposta fue una experiencia muy positiva, ¿no? A Marcelo Benposta le cambió la vida totalmente, lo dice, lo deja muy claro en el documental. De hecho, es un documental que deja muy claro el valor del legado artístico, ¿no? Entonces tenemos a su hijo artístico, que es Gorsi, tenemos a su nieto artístico, que es ruso, que está aquí en Ourense ahora formándose en teatro, pero él también le da las gracias a su padre artístico, que es el padre Silva, el que le formó y le metió no solo en el mundo artístico, sino en una filosofía de vida que nos transmitió también Marcelo a todo el equipo. El documental está funcionando muy bien, acabas de ganar un Mestre Mateo, en León también, en Primavera del Cine de Vigo. ¿Qué tal estás viviendo esta experiencia y cuáles son los próximos pasos a nivel de distribución? El documental, la verdad, que nos ha sorprendido muchísimo porque de momento en todos los festivales donde nos han seleccionado nos han dado un premio, ¿no? Y eso, un proyecto tan pequeñito, con una ayuda tan pequeña de la GADIC, que consiguiésemos primero rodar en Guinea Ecuatorial y en Galicia, en dos continentes, ya fue un logro por mucha gente que nos apoyó, que creyó en el proyecto desde el principio, pero luego que una vez terminado consigamos este éxito de que a la gente le guste y no solo los premios del público, que son preciosos, pero también premios del jurado, pues bueno, creo que todo el equipo, después de tanto esfuerzo, de haberse sacrificado tanto y de haber creído tanto en la historia de Marcelo, creo que es una recompensa buenísima. Ahora lo que nos queda es un poquito de ruta de festivales, unos meses, que ya se está acabando, y la idea es empezar a hacer estrenos en las principales ciudades de España, a ver qué tal funcionan esos estrenos, y luego ya intentar distribuirlo en plataformas, en televisiones, pues como se pueda.
Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!